Corte 44. Muy buenas tardes, este es un corte informativo. El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo presentó su informe de los derechos humanos en Jalisco sin maquillaje, en el que se habló de artículos sobre diversidad y pueblos indígenas, además de una crítica a las políticas estatales y municipales en materia de violencia hacia las mujeres, la tortura en el Estado y la desigualdad de género. El acceso al informe anual del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo es gratuito. Existen ejemplares impresos al alcance de las personas a través de la oficina del CEPAD en Guadalajara, quien también ya subió una versión en electrónico. El Centro Universitario del Norte realizará la edición 13ª del Encuentro de Especialistas de la Región Norte de Jalisco y Sur de Zacatecas, que en esta ocasión tiene a tema el poder, política e interculturalidad, territorio y educación, con el fin de avanzar en la vinculación entre la comunidad universitaria y los habitantes de la región norte del estado y el sur del vecino Zacatecas. Derivado de las ediciones pasadas de este encuentro, la comunidad estudiantil del Centro Universitario del Norte ha conseguido llegar a las comunidades a brindar atenciones de nutrición, así como apoyo de los prestadores de servicio social en las diversas licenciaturas para actividades diversas en pro de la comunidad de las zonas norte de Jalisco. Le agradezco su amable atención y le invito a que se quede en el canal 44, a continuación Señal Deportiva y en una hora más noticias.